último es Pablo. ¡Pablo, corre! ¡Ah, no fue ese! Uy, se le acabaron los bloques, pero tiene más. ¿Bailecito flex? Si miente, lo baneó de mi canal. No, no es cierto, Jesús. Todo espantado, güey. El PvP empieza ahora. ¡Uy, uy, uy! ¡Pelea épica! Que nadie estaba confiando en ti. Yo confío en ti, Jesús. El último que llega pierde. ¡Uy! ¡Tres! ¡Empieza el PvP! ¡Empieza la final! Veremos quién será el primero en salir volando. ¡Uy, uy, uy, uy! Tienen que ir de la base amarilla a la base roja lo antes posible. ¡Corre, Axtec! Mientras... No lo puedo creer. Esto es increíble. ¡Feliz 2023, amigos! Después de 100 días sin subir video, quiero recompensarlos con... ¡una temática en donde puedan ganar 100 mil millones de dólares! Espero que disfruten muchísimo el video, lo grabé por Twitch. ¡Y dentro video! A ver, tiene mucho tiempo que no presento un video, pero pues, bueno, ¡bienvenidos, chicos! Gente, el día de hoy estamos acá en el servidor de Sharkcraft para iniciar... un quesillo dice. Años sin hacer uno, por cierto. Saluditos a todos los que andan por acá, así que saludos, saludos, saludos a todos. Y de lo que va a tratar el video de hoy, chicos, va a ser de meternos a una partida de Protege el Núcleo, que es una partida que te permite meter a muchas personas. De hecho, es una partida en donde juegan cuatro teams. De esos cuatro teams se tienen que destrozar un núcleo que está como en una base de obsidiana. Básicamente tu núcleo tiene 10 vidas. Si te destruyen el núcleo, pierdes. Perfecto, me meteré a una partida clásica. Métanse todos a clásica. No se peleen, no se peguen, amigos, por favor. Por favor, no se peguen. Amigos, sigan indicaciones, por favor. Así que bueno, primer partidita, ya nos metimos. Me voy a meter a algún equipo. Da igual el equipo en donde me meta, pero me meteré al equipo rojo. No, de hecho me voy a meter al equipo amarillo, que es el equipo de quesillo. Ok, todos vayan al centro, gente. No se peleen, no se peguen. Tanto el equipo rojo, tanto el equipo verde, tanto el equipo azul. Y todos quiero que estén aquí en el centro. De hecho, lo que voy a tratar de hacer, quiero poner más o menos un cofre de este lado. Ah, de hecho, miren, esta zona es muy buena. Voy a poner muchos cofres. Voy a darles comida, gente, porque si no se van a quedar sin comida. Vamos a poner muchas chuletas. De a pocas, gente, no agarren todas. No se aboracen. Quítense de ahí, de donde puse agua. Quítense porque voy a poner lava. No, es que les estoy diciendo. Bueno, ya puse lava, si se mueren, de todas maneras pueden respawnear. Respawnen, bajen y ya. Y es que se cae este hombre en la lava. ¿A dónde va? ¿Por qué se suicidaba el vato? Ahora, quesillo dice que se metan a el área de la bedrock. Todos. Ahora, 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 ahora. Señor Sardina, corra, 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 métase, métase. Ahí está, ahora. Quesillo dice que se queden quietos. Quien no haga caso, yo lo voy a empezar a matar con esta espada que le voy a poner filo. La verdad no me acuerdo de los comandos para poner filo. Quesillo dice que no hagan nada. Quédense quietos. Quesillo dice que vayan por un lingote de iron. Los últimos tres que me traigan un lingote de iron van a salir baneados, gente. Déjenlos en el cofre. Cuando ya los tengan, déjenlos en los cofres. Quiero ver que los dejen. El tro ya lo dejó. Lo del lingote falló, amigos. Simón dice que brinquen. Brincaron estos dos. Quesillo dice que... corran en círculo, así como yo. Así, corran de este lado. Corran de este lado. Vengan de este lado. Síganme como en fila india. Uy, tremendo lag, gente. Hay tanta gente que se laguea todo, ¿eh? Va, en rueda, en rueda. Ahora, quesillo dice que vayan a la base verde. Los últimos tres personas. Así que voy a ir quitando poco a poco bloques para como trolear. Los que se vayan cayendo van a ir saliéndose de la partida, ¿ok? Mucho ojo que no se caigan. Los que yo vaya viendo que se están cayendo van a salir siendo los que pierdan. Creo que ya llegaron todos. Ahora, voy a hacer de este lado un parkour. Y en esta base va a haber cofres. En estos cofres van a ir a dejar algo. Quesillo dice que en el centro de la lava hay unos cofres. En esos cofres tienen que depositar madera. Así que vayan por uno de madera. Uno de madera, un tronco de madera. No la refinen. Vayan por un tronco de madera sin refinarla. Los últimos cinco en llegar a el cofre y dejar la madera van a, pues, a perder, ¿ok? Y también los que se caigan. Si quieren amontonarse, amontónense, pero no se golpeen. Quien se golpee, yo lo estaré viendo. Aparte en el chat aparecen los que se golpeen. ¡No! ¡Miguelón perdió! Lo voy a ir baneando. Son Pancho también. No hagan nada, no se golpeen, no se dañen, no nada, ¿ok? Quesillo dice que brinquen. Se ve muy lagueado este pedo. Quesillo dice que salgan de la bedrock y vengan hacia el pasto. Quesillo dice que... todos métanse, 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 métanse. Quesillo dice que den un salto. Simón dice que shiften. Uy, shifteó, shifteó Godak. Ahora, Simón dice que salgan, salgan, salgan. Ah, perfecto. Quesillo dice que den un salto. Quesillo dice que salgan. Vengan de este lado. Les voy a dar más comida de momento. Más comidita. Quesillo dice que coman si necesitan comer. Ahora, lo importante. La siguiente dificultad va a ser muy complicada. Voy a sacar al último que haga la indicación. Así que mucho ojo con también las fintas del Simón. Simón dice que den un salto. Quesillo dice que den un salto. Estos dos fueron los últimos, pero cuando es empate, no saco a nadie, ¿ok? Quesillo dice que shiften una vez. Simón dice que den un salto.
Shiften, den un salto. Quesillo dice que den un salto. Quesillo dice que shiften. Quesillo dice que den un salto. El último fue John. John, te vi. Tardaste una milésima de segundo más que los demás. Lo siento. Quesillo dice que dejen de shiftear. Simón dice que den un salto. ¿Qué pedo? Geset y el Baco saltaron. Quesillo, me tengo que ir. Ah, ok, Manu, no te preocupes. Nos vemos, Manu. Ponía que se tenía que ir. Quesillo dice que no haga nada. Salten. Simón dice que den un salto. Quesillo dice que den dos saltos. Quesillo dice que shiften. Quesillo dice que agarren pasto. Tráiganme un pasto. Tráiganme un pasto. Quesillo dice que me traigan un pasto. Si no me traen un pasto o uno de tierra, no suben, ¿eh? Debe de haber 9 de tierra, ¿eh? Y el último que llegue pierde. Así que ojo. El último es Pablo. El último es Pablo. Pablo, corre. ¡Ah! ¡No fue ese! Plot twist, vergas, ¿eh? Quesillo dice que no haga nada. No shiften. Ahora, les voy a dar muchos bloques. Muchos bloques de madera. El último que llegue a cierto lugar va a perder. Simón dice que agarren madera de ahí, del cofre. Nah, perdieron muchos, ¿eh? Quesillo dice que vengan a la tierra. Los demás quédense allá arriba. Porque todos los demás... No mames, que se cayeron. Quedan 3. Quesillo dice que vayan por madera. Vayan, con cuidado. Hagan el parkour muy bien, ¿eh? No quiero que se caigan. Si se caen, pierden. Son los 3 finalistas. Lo que quiero es que hagan un puente. Y el puente que va a hacer, lo van a tener que hacer hasta la base esta de Bedrock. Ahora, Quesillo dice que se preparen para hacer puente. No lo hagan aún. Simón dice que hagan el puente. Ni pedo, ni pedo. Perdió, perdió. El último que llegue a la otra parte pierde. Chat de Twitch, pongan el nick de quien crean que vaya a ganar. Si ganas la partida, vas a remontar como campeón, porque nadie estaba confiando en ti. Yo confío en ti, Jesús. Que si yo dice que hagan el puente. El último que llega pierde. Uy, uy, Axtec. ¡No! ¡No! A ver, ¿lo tomamos en cuenta o no? ¿Tiene sentido o no? Remontó como campeón. Jesús, ganaste esta primera ronda. Primer dinámica. Quesillo dice que hagan un puente hacia la parte del centro, gente. Quesillo dice que se queden quietos. Comando Quesillo. A ver, este hombre. Ah, no lo puedo. What the fuck. ¿No lo puedo kickear? Ah, todo idiota. Es con el clic derecho. Sí, es cierto. Quesillo dice que no haga nada. Simón dice que den un salto. Uy, perfecto, ¿eh? Quesillo dice que... Ah, este dio un salto. Este dio un salto. Vicio, sí lo vi. Quesillo dice que pisen diamante. Vayan por diamantito. Diamantito, diamantito. Quesillo dice que den un salto. Este hombre también saltó antes de que yo lo dijera. Predijo al futuro, al compañero. Que si yo dice que brinquen. Que si yo dice que dejen de brincar. Que si yo dice que shiften. Simón dice que dejen de shiftear. Este hombre, lo vi. A ellos dos. A usted también lo vi, compañero. No crea que no lo vi. ¿Admite o SS? Admite. ¿No? ¿SS? A ver, Max, te voy a dar una tarea. Si la cumples en 10 segundos, te dejo. Tráeme 3 de tierra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Uy, cabrón, sí pudo, ¿eh? Grande, grande, Max. Simón dice que no haga nada. Que Simón dice que no haga nada. Vi a X, lo vi antes de tiempo. Hizo la indicación cuando dije Simón. Ahora, yo les voy a decir que me traigan algo. El primero que me lo traiga va a ir aquí, el segundo aquí, el tercero acá. Cada quien quédense en el lugar correspondiente que le toca, ¿ok? Que Simón dice que me traigan una chuleta de cerdo. Tienen que ir por una chuleta. Bueno, se cayeron. Esto es increíble. La modalidad de esta se encarga de que te den un cerdito en cada base o mucho cerdito en cada base. Ah, mira, el gato Jesús. Ahí quédate. Ok, ya me la diste, pero ahí quédate. El segundo creo que es It's Cruel. Ahí quédense, fórmense. Ustedes fórmense. No se empujen. No me la den. Aún no me la den. Solo fórmense. Uy, se les acabaron los cerdos. Los últimos 3 van a ser los que pierdan, ¿ok? Así que mucho ojo, gente. El primero, Jesús, pasa a darme la chuleta y vete al diamante. Perfecto, vete al diamante ya, Jesús. Así como van, vayan dándome, dejándome su chuleta y pasen al diamante. Diamante. Sigue Flex. Flex bailecito. Chuletita. Estos son los 3 finalistas. Así que estos son los 3 que pierden. Lo siento, Ignacio, bien jugado. Mami, bien jugado. Y Steyer, bien jugado. Que si yo dice que pisen hierro. Bien. Que si yo dice que quiten toda la madera que está aquí. La del pasto yo la quito. Ustedes solamente quiten la que está en los minerales. Que si yo dice que dejen de hacer algo, dejen de hacer algo. Ahora sí, voy a poner de este lado lava. No, perdonen, perdón, la super cagué, güey. What the fuck. Vamos a hacer lo siguiente. Quesillo dice que consigan un diamante. Del lado azul solamente hay 3 personas, de los cuales... Ah, no, hay más personas, ¿eh? Ojo, creo que se están robando el hierro, ¿eh? Del equipo verde, ¿quiénes están? Hay bastantes, como que todos hicieron un equipo mixto y todos se fueron a donde quisieron. Ahora, ya que tengan su hierro, recuerden en dónde está el diamante. Ya hay gente llegando, los últimos 4 van a perder. Fórmense con el diamante en mano, no lo tiren. Faltan, no sé cuántos faltan, pero miren, se están pegando. Y Flex es bien tramposo. Ya lo veo como es Flex que le pega a los demás. Va, el primero, Cruel, déjame el diamante y pase a lo rojo. Pablo, déjame el diamante y pase a lo rojo. Ahora, ¿qué pedo? Flex se está metiendo, ¿verdad?
Ustedes son los cuatro finalistas, así que ni pedo. Kikeado, nos vemos Geset, nos vemos Deku y también nos vemos Clickwee. Quesillo dice que vayan a su base. El último equipo en ir a su base va a perder. Si un azul llega al último, pierde todo su equipo. Dependen de su equipo, ayuden a su equipo. De este lado Titis tenía madera. Uy, tienen que andar quitando tierrita. Vean, yo le recomiendo a las personas que no tienen mucha tierra que se aseguren de tener mucha tierra. Aún nadie ha llegado a su base. Tienen que hacer el puente más rápido del mundo, el puente más rápido de la historia. Tienen que hacer un Gold Bridge impecable, hermoso y precioso. Flex, todos, uy, uy, uy. Fastbridgecito, uy, se le acabaron los bloques. Pero tiene más, uy, uy. Bailecito flex. A ver, de este lado, ya, el equipo amarillo ya llegó, el equipo azul creo que también ya llegó, y el equipo verde, que nada más son, ah, bueno, pues es Astro. Astro se terminó muriendo. Bueno, si llega él al centro, va a ser lo mismo que si llega hacia su base. Jesús se detuvo, que eso no deja poner bloques. Si miente con que un bloque no lo deja, lo baneó de mi canal. No, no es cierto, Jesús, dale. Todo espantado, güey. ¿Cómo me volteaba a ver, pobrecito? Vas a tener que hacer una final con el gato Jesús. Va a ser un PvP. Quesillo dice que Astrotilín y Jesús se maten. Háganle como sea. Se viene el PvP. Uy, mira, mejor espadita. El PvP empieza ahora. Uy, uy, uy. Pelea épica. Uy, pierde. No, se quedó a medio corazón. Quesillo dice que vengan al centro y tocan el círculo rojo. Si bajo y no están tocando lo rojo, mal ahí. Quesillo dice que se detengan en cuanto toquen lo rojo. Va a haber una dinámica muy buena aquí. Quesillo dice que den un salto. Quesillo dice que shiften. Quesillo dice que dejen de shiftear. Quesillo dice que den un shift. Simón dice que salten. Den dos saltos. Uy, tres. Aquí se fueron tres. Así que hay dos amarillos. Nos tenemos que deshacer de uno. Acomodé lugar. Quesillo dice que me traigan piedra. Se cayó. Se cayó Astro. Bueno, dos tienen piedra. Astro, tienes todas las de ganar. Al menos de que Astro se muere en la lava. Mira, aquí Flex suelta la piedra. Pablo suelta la piedra. Y Astro Tilín, piedrita, la tiene. Y aparte te caíste vos. Ni modo, compañero. Muerto. Ahora sí, queda uno de cada equipo. Ahora, el primero en llegar a la parte de arriba va a ganar. Así que prepárense. Quesillo dice que den un salto. Simón dice que shiften. Perfecto. Quesillo dice que intentan llegar a la base amarilla. El primero que llegue es el que gana. Se pueden pegar, ojo, se pueden pegar. Péguense, pueden pegarse, pueden tirarse. Ahí están los tres, pueden hacer lo que sea por llegar. Uy no, al parecer ya hay ganador. Y el ganador es Astrotilín. Sáquese la chingada, Flex. Voy a teletransportar a los tres finalistas. Les voy a dar manzanas de noche a cada uno. La cosa va a ser esta. Va a ser una batalla de sumo. Quiero que no se peguen con nada más que con pura mano. No pueden hacer nada más que pegarse con pura mano. Colóquense en donde quieran. A la cuenta de tres empieza el PvP. El primero en ser sacado pierde. Los dos que quedan ya no se peguen más, ¿ok? Aquí pueden hacer alianzas, porque al final dos personas van a hacer otra competencia. A la cuenta de tres empieza el PvP. Una, dos, tres. Empieza el PvP, empieza la final. Veremos quién será el primero en salir volando. Uy, 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 Astrotilín muere. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Como la dinámica principal, yo quiero que ustedes intenten hacer un puente. Pues espero que tengan bien refinados los puentecitos, porque yo les voy a dar estos bloquecitos. No, no necesitan mucho, así que bueno. ¿Qué hacía Flex aquí bailando? Perfecto, tienen que ir de la base amarilla a la base roja lo antes posible. A la cuenta de tres empieza la carrera. Prepárense como quieran, coman manzana, lo que quieran. Si uno se cae, pues ya el otro literalmente gane, al menos que el otro se caiga. Empieza la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Corre, Jesús! ¡Corre, Axtec! Mientras... No lo puedo creer. Esto es increíble. Esto es increíble. Jesús acaba de desperdiciar la oportunidad de su vida. Pierde, pero viene Flex. Va a reemplazar a su equipo rojo. Viene Flex, viene Flex, viene Flex. Se cae también. Esto es increíble. Puede ser que se caiga. Así que ya lo único que tiene que hacer es tocar la base roja. Que toque la base roja. Y... ¿what? ¿Ha desaparecido? Creo que es obvio. Axtec, has ganado la dinámica del día de hoy. Muchas felicidades, compañeros.